¿Cómo están, amigos? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Acá comenzamos la revisión del pronóstico del tiempo para mañana en nuestro país. Ahí hasta el norte para ustedes, Arica y Iquique amanecerán con cielo nublado y de a poco irá variando a nubosidad parcial por la tarde. Antofagasta y también Copiapó iniciarán el día lunes con cielos cubiertos y de a poco irá cambiando en la tarde a despejado. La Serena espera nubosidad parcial y en ocasiones algo de cielos nublados. La máxima 16 grados. Nos vamos al centro. Valparaíso tendrán cielo nublado durante toda la jornada, aunque en ocasiones acompañado de nubosidad parcial. Rancagua espera cielo con nubosidad parcial y una máxima probable de 25 grados. Talca y Concepción tendrán cielo cubierto a ratos, nubes parciales. Y Temuco espera una mañana con nubosidad parcial y por la tarde presencia de chubascos. Nos vamos más al sur. Valdivia espera cielo cubierto y chubascos durante la tarde. Puerto Montt y Castro tendrán cielo completamente cubierto acompañado de lluvia por la tarde. Coyhaique espera cielo nublado aunque podría tener algo de presencia de nubes parciales. Y Punta Arenas espera cielo cubierto y chubascos durante toda la jornada. Nos vamos al techo insular. Juan Fernández tendrá cielo nublado y chubascos durante todo el día. Isla de Pascua espera cielo nublado y en ocasiones algo de nubosidad parcial, máxima 23 grados. Y la Antártica estará completamente cubierto junto a precipitaciones de agua nieve durante la mañana. Les cuento, amigos, hoy Santiago presentó cielo completamente despejado. Este lunes nuestra capital amanecerá con cielo despejado y por la tarde irá variando a nublado. La mínima 8 grados, mientras que la máxima podría alcanzar 26 grados. Y hasta acá llegamos con la revisión del pronóstico del tiempo. Que descansen, amigos, y que tengan un excelente inicio de semana.